Como siempre hacemos en cada uno de nuestros discursos, queremos comenzar agradeciendo a Dios por la hermosa tarde que nos está regalando, mucho más teniendo en cuenta el incesante viento que tuvimos en el día de ayer. Hoy estamos celebrando un acontecimiento especial, en un lugar especial y en una fecha especial. Hoy hace exactamente 36 años. Han pasado desde aquel 9 de octubre de 1986 en el que San Carlos Centro fue declarada ciudad. Hoy estamos en este lugar, como bien decía Alejandro, en lo que es el predio del Área Industrial Oficial de Desarrollo de San Carlos Centro. Este predio, estas 11 hectáreas y media que hemos adquirido, abonado y escriturado allá por el año 2016, y que desde a partir de ese momento se han llevado adelante innumerables acciones, innumerables obras para poder lograr su reconocimiento tanto a nivel provincial como a nivel nacional. Y además se han llevado adelante innumerables acciones, innumerables gestiones, innumerables obras, como por ejemplo, como bien decía el locutor, el cerco perimetral olímpico que bordea los más de 1.500 metros que cuenta este predio. Y recientemente hemos finalizado la obra de red de media tensión, baja tensión, puesto de transformación aéreos y alumbrado público LED de este lugar. Este es el lugar que hemos elegido para poder llevar adelante esta plantación, este acto que nos caracteriza a los sancarlinos, que es la plantación de un árbol por la vida. Es una iniciativa que hace más de 25 años que venimos desarrollando en distintos puntos, en distintos lugares, en distintas instituciones de nuestra ciudad. Seguramente con el transcurso del tiempo estos árboles crecerán. Hoy la vida de cada uno de estos niños y niñas se ve reflejado en ese árbol. Y qué importante va a ser cuando de acá a un tiempo todos estos niños, seguramente ya jóvenes, adolescentes, puedan recorrer o venir a este lugar para poder reconocer su árbol, van a ver seguramente el crecimiento que va a tener este lugar con la instalación de empresas que van a dar trabajo a los sancarlinos. Hoy, en este día, estamos simbolizando en este acto la vida y el futuro. La vida, ese don divino que está representado en cada uno de estos niños. Y el futuro representado en este lugar, en este predio que simboliza el crecimiento de nuestra ciudad, como nosotros nos gusta decir, nuestra patria chica. Nos comprometemos a seguir trabajando de manera incansable, incesante, en comunidad, como nos gusta hacer, para poder sentir orgullo de la ciudad en la que nos toca vivir. Muchas gracias.